El proyecto pretende resolver un vacío en nuestra legislación penal juvenil para atender el fenómeno de la criminalidad, especialmente el sicariato por parte de menores de edad. El proyecto establece no solamente la posibilidad de utilizar la ley actual de crimen organizado en el juzgamiento de las causas generadas por sicariato en manos de menores de edad, sino que además pretende establecer una serie de procedimientos que permitan el juzgamiento más rápido de este tipo de procesos, entendiendo que los menores de edad están asumiendo un rol fundamental y protagónico dentro de las estructuras criminales. Es importante señalar que el proyecto también establece la posibilidad de establecer dos bases de datos, una en manos del organismo de investigación judicial y el Ministerio Público, que permita procesos de investigación más puntuales y certeros. Y otra base de datos que en manos del Ministerio de Justicia y Paz permita darle seguimiento a la rehabilitación de los menores. Ambas bases de datos están garantizadas respecto de el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y las convenciones internacionales en materia de protección de la información atinente a menores de edad. El proyecto también establece que los menores van a ser juzgados por un juez especialista en la materia penal juvenil y no un juez de recargo. De tal manera que nuestras leyes en materia de crimen organizado puedan ser aplicadas específicamente a los casos concretos y que este fenómeno criminal pueda ser atendido de una manera muchísimo más especializada.